Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a una nueva charla del módulo de trauma vascular, en la cual se hará énfasis en trauma de arterias carótidas. La charla del día de hoy está a cargo de la doctora Kelly Alvarado Valenzuela, que es residente de cirugía general de tercer año y médico general de la Universidad del Rosario, en compañía del doctor Sebastián Gómez, fellow de segundo año de cirugía vascular periférica de la Universidad del Rosario, cirujano general de la Universidad de La Sabana y médico de la Universidad del Bosque. El doctor Barrera se excusa por no poder conectarse el día de hoy. Le tocó entrar a cirugía de manera un poco urgente hace poco, por lo que no se puede conectar. Y bueno, al final de la presentación se va a abrir un espacio para resolución de dudas. Entonces las preguntas que les vayan surgiendo las pueden ir dejando. Uy, qué exacto, dos páginas. La pueden ir dejando en el chat para resolverlas. Y listo, entonces la doctora Kelly pues ya puede hablar. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto acompañarlos en esta presentación. Mi nombre, como bien lo dijo la doctora, es Kelly Alvarado Valenzuela. Soy residente de cirugía de la Universidad del Rosario. Hoy voy a hablarles sobre el trauma de las arterias carótidas. Es importante antes de empezar mencionar algunas generalidades. Bueno, quiero recordarles, qué pena, el doctor Germán Gómez, yo creo que algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, es profesor nuestro, nos está acompañando en esta presentación. Creo con toda seguridad que nos podemos apoyar también en cualquier duda que tengamos. Él es cirujano vascular y también tiene especialidad en cirugía hepatobiliar. El doctor Gómez me corregirá si estoy equivocada en algo. Las lesiones vasculares cervicales son notoriamente más difíciles de evaluar que, digamos, que en otras partes del organismo, debido a que en el cuello se encuentran una gran cantidad de estructuras vasculares de la vía aérea, de la vía digestiva, que están confinadas todas en un espacio muy pequeño. Adicionalmente, cuando el paciente presenta trauma vascular cervical, puede también tener lesiones asociadas en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, que puede oscurecer las lesiones cervicales. Afortunadamente, los avances en las imágenes no invasivas, principalmente en la angiotomografía, han revolucionado todo el abordaje que se le ha hecho a estos pacientes, especialmente en los pacientes que se encuentran estables. Y recientemente, pues, la aparición de la cirugía endovascular, que ha agregado otra faceta a la atención de los pacientes traumatizados. Entonces, quiero desarrollar esto con base en los siguientes objetivos. Quiero que los tengan muy presentes, porque espero que al final de la charla ustedes puedan hablar de esto con alguna certeza y puedan hacer un abordaje diagnóstico de los pacientes apropiado. Entonces, lo primero que quiero es que logren describir las características epidemiológicas y clínicas del trauma carotidio, tanto penetrante como contundente, que logren definir qué pacientes requieren o no el manejo quirúrgico inmediato, que puedan reconocer qué pacientes requieren estudios diagnósticos adicionales, que puedan comparar los diferentes métodos diagnósticos imaginológicos y de esa manera enfocarlos en cada paciente, que puedan distinguir los diferentes abordajes quirúrgicos y los objetivos de la cirugía, y que en esa medida puedan promover un esquema de abordaje en caso de que se sospeche un trauma vascular. Entonces, para hacer una mención rápida sobre la anatomía, pues en el cuello se encuentran una gran cantidad de estructuras vitales envueltas en compartimientos muy estrechos, en una pequeña área anatómica. Esto predispone entonces a lesiones importantes de estructuras vitales y complicaciones potencialmente mortales después de un traumatismo. Solo para recordar, la arteria carótida común izquierda se origina directamente del arco aórtico proximal a la arteria subclavia izquierda, mientras que la carótida común derecha se origina en la bifurcación del tronco braquiocefálico. Esto es en la mayoría de los pacientes. Hay algunas variaciones anatómicas. Ambas arterias carótidas ascienden hacia el cuello por detrás de las articulaciones externoclaviculares y se dirigen lateral a la tráquea,
en la vaina carotidia junto con la vena yugular y con el nervio vago, atravesando las tres zonas del cuello que más adelante vamos a describir. Estas arterias carótidas comunes se bifurcan en arterias carótidas comunes, en arterias carótidas internas y externas a nivel del borde superior del cartílago tiroides, y luego la arteria carótida interna discurre hacia arriba sin dar lugar a ramas en el cuello hasta que ingresa la porción petrosa del hueso temporal. En cambio, la carótida externa sí nos va a dar ramas en el cuello. Entonces vamos a dividir esta charla en dos grandes grupos: el trauma que es penetrante y el trauma que es contundente. No es posible hablar de trauma vascular de las carótidas sin hablar del trauma cervical como tal, del trauma cervical penetrante, que es el que se describe como una herida que lesiona el músculo platismo. Ahí estamos hablando de un trauma cervical penetrante, que él se puede asociar a lesiones vasculares, principalmente las arterias carótidas, que es la más frecuente, y el evento cerebrovascular en esos pacientes se puede presentar casi hasta en el 30% y alcanzar mortalidades hasta el 50%, y el 80% de ellos se pueden deber a muertes relacionadas con eventos cerebrovasculares. Esto para mostrarles que a través de los años, cómo se ha descrito la mortalidad asociada con ese trauma de carótidas. La mortalidad puede variar y puede alcanzar hasta el 30-40% dependiendo del sitio donde uno consulte. Esto es una tabla que se describe en una base de datos que tiene el Centro Nacional de Trauma en Estados Unidos, que fue escrita entre el 2002 y el 2016, de todos los traumas penetrantes que se presentan en 900 centros de trauma en Estados Unidos. De ellos se recogieron 3.911 pacientes que tenían trauma cervical penetrante, y lo que quiero mostrarles con esto es primero pues las características epidemiológicas de esos pacientes. El 86% de ellos eran masculinos, la mediana de edad era de 30 años y la lesión con mayor frecuencia se asociaba a lesiones por arma de fuego, y luego les sigue el arma cortopunzante. ¿Cómo se presentaban además clínicamente estos pacientes? El 25% de los pacientes tenían taquicardia, descrita como frecuencia cardíaca por encima de 90, el 27.9% de los pacientes se describían como hipotensos con una presión arterial sistólica menor de 90. Y de esto quiero señalarles los últimos ítems que ustedes ven, que son las lesiones de otros órganos asociadas, y describen en ellos el índice de severidad del trauma que estos pacientes con trauma cervical penetrante tenían. Ese índice de severidad lo que nos va a dar es la carga total de lesiones graves, y me va a describir el pronóstico del paciente de acuerdo a esas lesiones. Entonces, solamente esto para decirles que hay que evaluar el paciente en conjunto. La epidemiología se acerca mucho a los datos colombianos en edades jóvenes, masculinos, que tienen que ver, digamos, con todo el entorno social del país, y más frecuente pues las heridas por arma de fuego. La incidencia del tipo de lesiones de acuerdo a la lesión, de acuerdo al mecanismo de la lesión, sea por herida por arma de fuego o sea por herida por arma cortopunzante, sigue siendo el trauma vascular el más frecuente. Y para poder hacer el abordaje de esos pacientes, vamos a dividir el cuello en tres zonas. Entonces, esto es una descripción que ha sido un poco reevaluada, porque no es infrecuente encontrar que los pacientes tengan más de dos zonas lesionadas, pero esto les va a dar un abordaje claro sobre lo que uno debería hacer con el paciente, y un abordaje diagnóstico muy asertivo. Entonces, primero, la zona 1, para describirles, comprende el área entre la clavícula y el cartílago cricoides. Esta zona incluye pues los vasos innominados, el origen de las arterias carótidas, los vasos subclavios, la arteria vertebral, y otras estructuras como el plejo braquial, la tráquea, el esófago y el vértice del pulmón. La exposición quirúrgica de esta zona, de la zona 1, es difícil por la presencia de la clavícula, diferente a la zona 2, que es la zona que comprende el área entre el cartílago cricoides y el ángulo de la mandíbula, y contiene las arterias carótida, la vertebral, la vena yugular interna y otras estructuras como la tráquea y el esófago. A diferencia de la zona 1, la zona 2 es una zona más asequible para el examen clínico y también para la exploración quirúrgica. Y la zona 2, que es la que se extiende por encima del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo, incluye las arterias carótidas y vertebrales en su parte más distal y la faringe, y usualmente es una zona no susceptible fácilmente del examen físico y menos de la exploración quirúrgica.
Afortunadamente para el grupo quirúrgico, las lesiones más frecuentes son en la zona 2, que son la zona más comúnmente lesionada y la de, digamos que la mayor facilidad del abordaje quirúrgico. Entonces, esto solamente para decirles que la incidencia de esas lesiones vasculares y aerodigestivas son más frecuentes en esa zona 2 del cuello, pero no hay que olvidar que un gran porcentaje de los pacientes van a tener lesiones en múltiples zonas del cuello, lo que va a hacer más frecuente la posibilidad de que tengan una lesión vascular o una lesión aerodigestiva. Con respecto a la frecuencia de las lesiones, saliéndonos un poco de solamente las carótidas, hay que tener en cuenta que la lesión de la vena yugular interna es la lesión más frecuente, seguida de la lesión de la columna. Y después de eso sí vamos a tener las lesiones vasculares. Entonces, ¿qué hago yo con un paciente que yo sospecho que tiene un trauma vascular cervical? Entonces ya dijimos que es un paciente que tiene un trauma penetrante, que penetra el platisma. ¿Cómo hago yo la evaluación clínica de ese paciente? Lo más importante para nosotros va a ser el examen físico. El examen físico con hallazgos normales, un paciente que está estable, que no tiene ningún hallazgo al examen físico, que puede tener un valor predictivo negativo del 90 al 100% para las lesiones vasculares. Por eso la evaluación clínica enfocada y detallada identifica de una manera confiable los pacientes con lesiones vasculares que van a requerir algún tratamiento adicional. Entonces aquí tenemos que devolvernos a un tema que ya hemos tratado en charlas previas, que tiene que ver con los signos duros y los signos blandos de lesión vascular que se aplican igual para el cuello. Entonces un paciente con signos duros, un paciente en estado de shock, hipotensión refractaria, un sangrado pulsátil, un hematoma expansivo, o un paciente con un déficit neurológico estable o evolutivo, es un paciente con signos duros y que va a requerir un tratamiento especial. Mientras que un paciente con signos blandos, aquel que ha tenido historia de sangrado en el lugar, que tiene un hematoma que no es expansivo, que tiene una sospecha de una lesión vascular o que tiene un trayecto vascular de la lesión, pues tendrá otro abordaje diferente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que el 97% de los pacientes con signos duros tienen una lesión vascular en comparación con solamente el 3% de los signos blandos. Por eso, el examen físico es lo más importante en estos pacientes, poder identificar la presencia de los signos duros o de los signos blandos. No olvidar el mecanismo de la lesión, las heridas por arma de fuego tienen más probabilidad de causar un gran hematoma en el cuello, una lesión vascular, 27% comparado con heridas por arma blanca, que es el 15%. Nunca olvidar que tienen lesiones asociadas, además cuando es heridas por arma de fuego, aumenta la probabilidad de otras lesiones asociadas del árbol traqueobronquial, del esófago y de la médula espinal, que puede presentarse hasta en el 7% de los pacientes. Ya entrando específicamente en el trauma de la arteria carótida, la más comúnmente lesionada es la arteria carótida común. Dado sus características anatómicas, está un poco desprovista de la protección que sí presentan la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, y toda la epidemiología dice que es más común en la arteria carótida común la lesión vascular que en las demás. Entonces, ¿cómo hago el abordaje diagnóstico de mi paciente? Si el paciente tiene signos duros de trauma vascular, el paciente inmediatamente es quirúrgico. Las lesiones cervicales que están solamente basadas en la penetración del músculo platisma llevan a tasas de exploraciones, o llevaron, porque es algo que ya no se hace, llevaron a tasas de exploración negativas de hasta el 90%, que es una tasa inaceptable. Entonces, ya sabemos que un paciente, por el simple hecho de tener una lesión que penetra el platisma, no necesariamente tiene una lesión vascular asociada, y que siempre tenemos que evaluar si hay signos duros o signos blandos de trauma vascular. Si el paciente tiene signos duros de trauma, entonces el paciente será quirúrgico. Esto solo para resumir lo que acabo de decir, quiero que se centren en el cuadro más superior, dice trauma de cuello penetrante, violación del platisma. Si tiene signos duros hacia la derecha, sencillamente el abordaje del paciente es quirúrgico. Pero si por el contrario el paciente no tiene signos duros y no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces
Todos los pacientes, independiente de la zona donde se presente la lesión, 1, 2 o 3, van a requerir siempre una angiotomografía. ¿Qué otros estudios va a requerir adicionalmente? Eso lo determinará la clínica del paciente, pero lo que tenemos que saber es que todos ellos van a requerir una angiotomografía si tienen signos blandos de trauma vascular. Y dependiendo de esto, entonces vamos a hacer el abordaje de nuestros pacientes. La tomografía, la angiotomografía es, digamos que el caballito de batalla moderno para la evaluación de esos pacientes con trauma y debe ser el paso diagnóstico inicial en todos los pacientes que tengan lesiones penetrantes en el cuello, que no presenten signos de inestabilidad, signos duros de trauma vascular o aerodigestivo. Estas imágenes me permiten determinar la trayectoria de la lesión, me permiten identificar las lesiones vasculares, la proximidad al esófago, a la tráquea, si hay fracturas espinales, si hay afectación de la médula, si hay extensión a la cabeza o hacia el tórax, porque podemos ampliar las imágenes. Cuando hablamos en el contexto de lesiones penetrantes, la angiotomografía tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 100% para las lesiones vasculares que requieran tratamiento. Esta es la imagen de un paciente que sufrió una herida por arma de fuego en la zona 1. En la evaluación inicial, el paciente no presentaba signos evidentes, signos duros de lesión vascular, entonces se llevó a angiotomografía y lo que se pudo evidenciar en la angiotomografía es que no había lesión vascular ni venosa ni arterial y que el trauma del paciente era únicamente de tejidos blandos. Tratamiento quirúrgico entonces está dirigido para aquellos pacientes en quienes no hay evidencia de esas lesiones vasculares. Para los pacientes con trauma, que tiene signos blandos y que imagenológicamente hemos determinado algún hallazgo de lesión que pueda provocar síntomas más adelante en el paciente. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que el paciente, a pesar de que no tenga un trauma que le esté produciendo un sangrado profuso e inestabilidad hemodinámica, el paciente sí puede presentar disecciones o pseudoaneurismas que pueden causar con el tiempo síntomas. En el caso del trauma penetrante, este tipo de lesiones son poco frecuentes, solamente se presentan en el 2% de los pacientes y vamos a ver que se tratan igual que si se tratara de un trauma contundente, no penetrante. Con respecto al abordaje quirúrgico, el objetivo del tratamiento quirúrgico es el control proximal y distal de la lesión. Yo, dependiendo del tipo de la lesión que el paciente tenga, pues tengo que identificar cuál sería el mejor abordaje. Todos los pacientes cuando van a salas de cirugía deben tener, digamos que el cuello, el tórax y las extremidades en la medida de lo posible, si se puede hacer, hacer la preparación del campo quirúrgico, digamos, preparar todo el cuerpo del paciente en caso de que se requiera extender el abordaje o se requiera tomar injertos de otras zonas como las extremidades. En las lesiones de la zona 1 que se manifiestan con signos duros pueden abordarse a través de una incisión cervical, pero se podría requerir también una esternotomía media o una toracotomía anterolateral alta para poder obtener un control proximal. Siempre tener en cuenta, porque el abordaje endovascular existe, es que ese abordaje endovascular no debe retrasar la realización del abordaje quirúrgico si es lo primero que tenemos disponible. Cuando hablamos de lesiones en la zona, bueno, dependiendo de la hemodinamia del paciente y de la ubicación de la lesión, el control proximal de los grandes vasos se puede realizar también por un abordaje femoral en un quirófano con un balón de oclusión, como el balón que se ve en la imagen a la derecha. Pero si no tenemos ese abordaje endovascular, si no se puede lograr, pues alternativamente, si no tengo un control vascular, puedo hacer el balón que se ve del lado izquierdo, que se utiliza un catéter de Fogarty para realizar el control vascular temporal proximal de la lesión, mientras se logra un abordaje correcto y se puede entonces reemplazar eso por unas pinzas vasculares. Esto aquí en esta zona es difícil por el abordaje por lo que les mencionamos de la clavícula. Una lesión entonces manifiesta en la zona 2 se puede abordar fácilmente a través de una incisión, bueno, fácilmente es un decir, se puede abordar a través de una incisión cervical y la reparación se puede realizar bajo visualización directa en la mayoría de los casos.
la factibilidad o la posibilidad de hacerlo quirúrgicamente ahí, la capacidad para examinar el tracto aerodigestivo, el riesgo relativamente bajo de esta exploración en esta región, pues favorecen la exploración abierta sobre las técnicas endovasculares en la zona 2. La incisión más común para la exposición de la arteria carótida unilateral es una incisión oblicua vertical realizada sobre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, como lo muestra la imagen, desde el ángulo de la mandíbula hasta la articulación esternoclavicular. Ahí podemos hacer la retracción lateral del músculo esternocleidomastoideo, lo que nos expone la vena yugular interna, con la arteria carótida que estará un poco medial y profundo a la vena. La movilización de la arteria carótida es, digamos que relativamente fácil, pero se debe tener cuidado de no lesionar las estructuras adyacentes como el nervio vago. Y hay un reparo anatómico importante que es la división de la vena facial que nos expone la bifurcación de la arteria carótida en externa e interna y nos permite al ligarla la movilización y el control de las carótidas interna y externa. Si tengo una lesión simple de la vena yugular interna o de la arteria carótida externa, estas pueden repararse si las condiciones lo requieren y dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Pero en la mayoría de los casos, tanto la carótida externa como la vena yugular pueden ligarse rápidamente sin consecuencias importantes y la atención se debe centrar entonces en la carótida. Está la imagen de un paciente de 24 años que ingresa en estado de shock después de sufrir una herida por arma de fuego con una entrada en la región cervical anterior en línea media con salida en la región escapular derecha. El paciente al ingreso se encontraba hipotenso, taquicárdico, taquipneico y al examen físico encuentran que el paciente tiene un hematoma expansivo en la región cervical anterior. Lo caracterizan entonces como un signo duro de trauma vascular, realizan la protección de la vía aérea y hacen el abordaje quirúrgico. En este caso, el paciente recibe un abordaje quirúrgico bilateral, hacen la incisión que ya habíamos mencionado cervical a través del músculo en dirección del músculo esternocleidomastoideo del lado derecho inicialmente sin encontrar ninguna lesión y posteriormente lo hacen del lado izquierdo. Sin encontrar lesión de los vasos y posteriormente el abordaje derecho encontrando una lesión de más o menos el 30% de la arteria, de la circunferencia de la arteria carótida común. Y en este caso hacen una resección de este segmento más o menos 1.5 centímetros y hacen una anastomosis término-terminal sin complicaciones. Cuando hablamos por el contrario de la zona 3, la zona 3 es la zona, digamos, que más difícil abordaje. Las lesiones aquí suelen ser devastadoras. En primer lugar, se puede utilizar una exploración quirúrgica inmediata a través de una incisión cervical, como ya lo hemos mencionado, para el control del flujo y poder evaluar el patrón de la lesión. Hay maniobras que se describen como la subluxación de la mandíbula o la división del vientre posterior del digástrico que nos puede favorecer el abordaje vascular más distal y si esas maniobras no nos favorecen y tenemos un sangrado retrógrado que no nos permite la visualización adecuada, inclusive se describe una maniobra con una utilización también de un catéter de Fogart y más pequeño a través de la lesión para controlar ese sangrado retrógrado. Y en este caso, el mejor abordaje o la mejor opción que tenemos para el paciente es la evaluación endovascular y después de eso determinar si el paciente se favorece una reparación quirúrgica, si es posible hacer una embolización de la arteria carótida, si es posible colocar un stent endoluminal o si se puede realizar una derivación temporal. Siempre tener en cuenta que la ligadura de la arteria carótida interna tiene una mortalidad del 45% y solo debe reservarse para las lesiones en la base del cráneo que no son susceptibles de reconstrucción. Esta es la imagen de la luxación de la mandíbula y la utilización del catéter Fogarty para hacer el control vascular retrógrado. Eso con respecto al trauma penetrante. Cuando hablamos del trauma contundente, Es un trauma que es,
cuando hablamos de las arterias carótidas, se presenta con menos frecuencia, pero la mortalidad es muy alta. La incidencia general es del 1%, pero las tasas de eventos cerebrovasculares asociadas alcanzan hasta el 60% y la mortalidad puede alcanzar hasta el 60% asociado a esos eventos cerebrovasculares. Así que lo más importante en este paciente que se presenta con trauma contundente, que yo sospecho una lesión vascular, es el reconocimiento temprano, el uso de las imágenes diagnósticas para poder hacer el abordaje de estos pacientes. El mecanismo de estas lesiones, el más frecuente es el accidente automovilístico, casi en el 70% de los casos, por la hiperextensión o las rotaciones extremas. Un golpe directo también sobre la región cervical es otro frecuente. Y la laceración del vaso por fracturas óseas adyacentes es el siguiente mecanismo más frecuente. ¿Cómo se presenta este paciente? Pues este paciente va a presentar típicamente un déficit sensorial o motor contralateral. Puede presentar alteración del estado de conciencia y puede presentar déficit neurológico que no se explica por traumatismos craneoencefálicos cerrados que pueda tener el paciente asociados. Pero ¿qué es lo importante de esto? No olvidar que los pacientes, en la mayoría de los casos, cuando se trata de un trauma contundente, se presentan asintomáticos y posteriormente desarrollan los síntomas después de un periodo de latencia. Varios autores han informado tiempos desde una hora hasta varias semanas después de la lesión antes de que se desarrollen los síntomas. Esto es una revisión retrospectiva de todos los pacientes con el diagnóstico de lesión cerebrovascular cerrada. Encontraron 14 pacientes que tenían una lesión carotidia cerrada y 3 que tenían una lesión vertebral, 14 de la carótida, 3 de la vertebral, y lo que ellos encuentran es que, bueno, eso fue un total de 3.500 más o menos ingresos de trauma contundente. Entonces, lo que describen ahí es una incidencia global de la lesión muy baja, solo del 0.49%, pero la mortalidad fue casi del 80%. ¿Y esto en relación a qué? Ellos describen que la mediana de tiempo en el diagnóstico fue de 12.5 horas para todo el grupo, que fue del 19, eso es el retraso en el diagnóstico, 12.5 horas para todo el grupo, 19.5 horas para los no supervivientes, y el diagnóstico se retrasó en más de 48 horas en 5 pacientes, y de esos pacientes, los 5 desarrollaron complicaciones y el 80% de estos pacientes murieron. Entonces, la lesión cerebrovascular cerrada, la lesión de la arteria carótida cerrada es infrecuente, pero es letal, particularmente cuando ese diagnóstico se retrasa. Entonces, los protocolos de detección agresivos basados en el mecanismo de la lesión, en las lesiones asociadas y en los hallazgos al examen físico, están justificados para poder minimizar la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Entonces, se han descrito varias escalas. La más utilizada es esta, que es la de Denver. No hay un consenso, digamos, sobre el protocolo de detección ideal. Se describen muchos signos, síntomas y factores de riesgo asociados al ingreso en los pacientes. En la columna de la izquierda se enumeran los criterios de Denver, los signos y los síntomas y los factores de riesgo. Ellos describen una incidencia global del evento cerebrovascular del 0.86%, pero hay que recordar que el 52% de esos pacientes habían sido asintomáticos, no habían presentado ningún síntoma neurológico. Entonces, aquí es donde está el valor de la sospecha diagnóstica en estos pacientes. La morbilidad neurológica fue del 16% y la mortalidad asociada del 15%. Posteriormente se hizo un análisis multivariado prospectivo y se encontraron 5 factores de riesgo independientes, que son los que están descritos en la columna de la derecha, que dicen los criterios modificados. Y describen que los pacientes con un factor tenían un 41% de riesgo de un evento cerebrovascular. Si tenían 2 factores, alcanzaba hasta el 74%. Si tenían 3 factores, alcanzaba el 88%, y si tenían los 4 factores, podía ser hasta el 20%. Pero el 20% de los pacientes que habían presentado un evento cerebrovascular no tenían ninguno de estos 4
factores de riesgo. Entonces, aún sigue siendo los criterios de Denver los que más utilizamos para el diagnóstico del abordaje de estos pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente con un trauma contundente que yo sospecho que pueda tener una lesión vascular, ¿qué imágenes le debo pedir? ¿Le pido una ecografía? No, la ecografía no se debe utilizar, el Doppler no se debe utilizar, es limitada cuando se evalúan las lesiones de la estenosis inferiores al 60%, no identifica pequeños desgarros, lesiones de la íntima, disecciones que no sean oclusivas, es difícil la evaluación además de la base del cráneo y la sensibilidad oscila entre el 38 y el 86%. Entonces no debe utilizarse como una modalidad de detección. ¿Cuál es la imagen diagnóstica gold estándar? Pues es la angiotomografía. El valor de la angiotomografía pues es que es un procedimiento no invasivo que ocupa poco tiempo para la realización del examen, que puede evaluar varias zonas anatómicas. Si el paciente además tiene un trauma de tórax, lo puedo evaluar inmediatamente también. Este es el valor diagnóstico de la angiotomografía. O puedo utilizar la angioresonancia, pero la angioresonancia pues tiene la dificultad de que se demora mucho más tiempo y no hay resonador disponible en todas las instituciones. Y tiene un plus, la resonancia es que uno puede inmediatamente evaluar la condición de la arquitectura intracraneal en búsqueda de signos de accidente cerebrovascular. Pues sin embargo, entonces será la angiotomografía nuestro gold estándar. Y de acuerdo a los hallazgos de la angiotomografía, uno puede clasificarlos según esta escala, que define en 5 grados las lesiones. Entonces me describe el grado 1 como una irregularidad del vaso, una disección, un hematoma intramural que me produce estenosis de la luz en menos del 25% del vaso. El grado 2 es aquel que me produce pérdida de la luz del vaso más del 25%. En el grado 3 ya aparece un pseudoaneurisma. En el grado 4 hay oclusión completa del vaso. Y en el grado 5 hay transección del vaso. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es me va a dar pronóstico, es me va a dar la probabilidad de que el paciente presente un evento cerebrovascular asociado a esa lesión. Las lesiones no tratadas pueden alcanzar tasas de eventos cerebrovasculares hasta el 64%. Esta es una imagen de una lesión grado 1. Al principio es pues, un poco difícil de ver, pero... Y pues en un solo corte, perdón, les voy a señalar un poco acá. Entonces, esta sería la arquitectura completa del vaso y aquí estamos viendo que hay oclusión de la luz, pero no ocluye más del 25%. Esta sería una lesión grado 2. Aquí ya hay un compromiso de más del 25% de la luz. Sería una grado 2. En la grado 3 tenemos la formación del pseudoaneurisma. En la grado 4 tenemos la transección completa del vaso. Y en la grado 5, en la grado 4 es oclusión del vaso, es oclusión, está ocluido. Mientras que en la grado 5 hay transección del vaso y hay extravasación del medio de contraste. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿Cuál es la probabilidad de que mi paciente presente un evento cerebrovascular asociado a esa lesión? Entonces, si es grado 1, alcanza el 3%, si es grado 3, alcanza el 26%, y los pacientes con grado 5, pues tendrán 100% de ellos un evento cerebrovascular asociado. Entonces, ¿qué hago con ese paciente que tiene una lesión vascular en un trauma contundente de estas características? El abordaje de estos pacientes, la primera línea es la anticoagulación, ese es el pilar del tratamiento, es la terapia antitrombótica. Sin embargo, pues no hay ensayos controlados, aleatorizados que respalden la recomendación, pero lo que sí se ha visto es que la terapia con heparina se asoció a una reducción drástica de la morbilidad neurológica que compara entre el 29% quienes la reciben en comparación con no recibir ningún tratamiento, que llega hasta el 73%.
Si el paciente no tiene contraindicación para la anticoagulación, uno podría utilizar la heparina y una transición a un cumarínico alcanzando un INR de 2, al menos durante unos 3 meses. Y en caso de que tenga alguna contraindicación para el uso de las heparinas, se puede utilizar la terapia antiplaquetaria por el mismo tiempo con resultados similares. Después de que yo he establecido el tratamiento no quirúrgico del paciente, un tratamiento con terapia antiplaquetaria, debo hacerle seguimiento al paciente. La angiotomografía se debe hacer a la semana y luego a los 3 meses. ¿Y qué espero yo encontrar entonces en ese paciente? Espero encontrar que el 72% de las lesiones grado 1 se van a curar completamente con ese tratamiento. Las lesiones del grado 2 se distribuyen de manera uniforme, 33% mejoran, 33% se mantienen estables y 33% pueden progresar a pseudoneurismas. Las lesiones grado 3 tienden a permanecer sin cambios en un 50% de los casos y las lesiones grado 4 no mejoran universalmente y probablemente no justifiquen el seguimiento con imágenes después de que se ha dado el alta al paciente. Entonces, ¿para quiénes está el tratamiento endovascular? Entonces, el tratamiento endovascular está reservado principalmente para las disecciones que son quirúrgicamente inaccesibles, como lo hemos descrito en el trauma penetrante en la zona 3, por ejemplo. Esto a grandes rasgos, ¿no? sin entrar en detalles. Y está reservado también para los pseudoneurismas que persisten o que aumentan de tamaño después del tratamiento antitrombótico. Y para los pacientes con empeoramiento de los síntomas neurológicos una vez que se ha empezado la terapia médica. Entonces, de este cuadro solo quiero que recuerden que efectivamente el tratamiento de esos pacientes es la terapia, la anticoagulación y la terapia antiplaquetaria en quienes esté contraindicada las heparinas por al menos 7 a 10 días y se les deben hacer imágenes de seguimiento y con eso definiremos si el paciente requiere una intervención endovascular adicional. Entonces, les voy a mostrar dos casos muy pequeñitos, solo quiero que hagan un abordaje diagnóstico corto y qué harían ustedes con el paciente o qué quisieran ustedes saber sobre el paciente y aclaremos algunas dudas con estos casos. Entonces, no sé si alguien quiera opinar voluntariamente. Yo podría hacerlo, doctora. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué desea conocer sobre el estado clínico del paciente? Entonces, bueno, pues es evidente que el paciente tiene una lesión en el cuello que no sabría, no estoy segura si sería la zona 3 o la zona 2. Bueno, entonces lo primero sería pues ver si es invasivo al músculo platisma. No alcanzo a ver muy claro. En el estado clínico del paciente, entonces lo primero que deberíamos buscar son los signos clínicos de este paciente. Si tiene síntomas duros como que está haciendo un hematoma expansivo, que es hipotenso, que tenga una hemorragia, pero pues no pareciera. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos cuáles, devolvámonos un segundito y recordemos cuáles eran las zonas del cuello para que eso no nos quede. Una pregunta para el estudiante. Siga, doctor. Sí, doctor. ¿Quiere la imagen? Ponga la foto. Sí, señor. Pero ponga la foto. Voy, doctor. Perdóneme un segundo más. Ya. Una cosa evidente, la lesión es alta y central. Eso es evidente, sin que sepamos el resto de la clínica, sin que sepamos si tiene síntomas o signos asociados a compromiso de la vía aérea o el tracto digestivo. Pero lo primero que es llamativo es eso. ¿Sí?
¿Cuál es la importancia de eso? Este paciente puede tener una lesión vascular, pero la probabilidad es supremamente baja por pura clínica. ¿Sí? ¿Qué opina? Por supuesto, doctor. Entonces, ¿cómo es que es tu nombre? Perdón, la doctora que... Germán Gómez. No, doctor, ¿cómo se le ocurre lo que sé? No, a la doctora que nos estaba ayudando. Daniela. Ah, Daniela. Bueno, entonces, lo primero que hay que mencionar, como dice el doctor, es una lesión central. Lo que nosotros tenemos central, si recordamos la anatomía, es casi que puramente muscular. Hay que recordar la anatomía de los grandes vasos. De los vasos de la cardia que hemos mencionado que van laterales, que van cerca casi cerca y detrás del músculo esternocleidomastoideo, que hay que retraerlo para poderlos ver. Entonces, la posibilidad de una lesión vascular ahí asociada, pues es baja. ¿Qué quisiéramos saber sobre el paciente, sobre el estado clínico del paciente? Si el paciente está hipotenso, si está taquicárdico, si tiene dificultad respiratoria, si el paciente tuvo un sangrado profuso en el sitio donde tuvo la lesión, otras cosas que nos orienten hacia esos signos blandos y obviamente en el examen físico que realizamos nosotros si el paciente tiene signos duros. Pero sí, lo primero es que hay que pensar que por la anatomía la probabilidad de una lesión vascular es baja. Entonces, Daniela, ¿cuál sería la conducta con este paciente? ¿O qué más quisiera saber para saber qué conducta va a tomar con el paciente? Doctora, creo que habíamos dicho que si solamente tenemos signos blandos, podríamos tomar una angiotomografía para evaluar la extensión de la lesión. Bueno, eso es cierto, pero entonces, ¿qué signo blando tiene este paciente? ¿Alguien más que nos ayude? 50 participantes, a ver un nombre. Carolina Rojas, Diego Delgado. Bueno, si efectivamente encontramos alguna lesión, algún signo blando, pues el abordaje para el paciente sería hacer una angiotomografía y dependiendo del resto de los hallazgos clínicos, pues requerirá otras imágenes diagnósticas. En este caso, el paciente no tenía ni signos duros ni signos blandos y adicionalmente podíamos ver que no había penetración del músculo platismo, así que el paciente solamente se le hizo sutura de esa lesión, observación y se le dio alta al paciente. Dos cosas importantes en ese paciente. Sí, doctor. Uno, la lesión es muy alta, pero hay que estar seguros de que el paciente no tenga compromiso de vía aérea. ¿Sí? Muy alta y eventualmente es muy fácil hacer el diagnóstico de compromiso de vía aérea, simplemente porque usted ve salir aire en el paciente cuando está hablando o algo así por el estilo. Y la otra cosa es ver cómo tiene la voz. ¿Sí? ¿Por qué cómo tiene la voz? Porque eventualmente, si tiene compromiso de la vía aérea, puede tener compromiso no solamente de la vía aérea, sino de los recurrentes. Y eso puede ser un problema para el manejo. En este paciente es evidente que no es esa la situación. Pero en el cuello, como ya lo dijo Kelly, uno no se le debe olvidar que hay más cosas que vasos sanguíneos. Entonces uno debe buscar todo lo que puede eventualmente estar lesionado y explorar clínicamente al paciente desde ese punto de vista. Gracias, doctor. Y este último caso es un paciente joven que ingresa con una herida por arma de fuego, como se ve en la imagen de la izquierda, es el orificio de entrada, no tenemos orificio de salida. ¿Alguien quisiera saber algo sobre el estado clínico del paciente? ¿Qué abordaje tendría con el paciente? Sin miedo, no pasa nada. ¿Aló? Bueno, Alejandro, que... ¿Dónde estará Alejandro?
Bueno, doctor Gómez, ¿cómo que estamos usted y yo? Hola, yo puedo participar. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Gracias, Mariana. Cuéntanos. Bueno, entonces, de este paciente, pues, si está estable o no hemodinámicamente, si tiene hipotensión, si tiene taquicardia, cómo está el estado neurológico. Pregúntame y yo te respondo. Hazme preguntas claras que quisiera saber y yo te respondo. Listo. Pues, entonces, lo primero es... Sí, pues está respirando solo, si está respirando bien. Por ahora el señor está bien, está un poquito taquipneico, tiene frecuencia respiratoria de 24. Okay. Te digo, la tensión del señor es 90-60 y la frecuencia cardíaca es de 115. Ok, entonces está taquicárdico e hipotenso. Entonces, pues, yo creo que cumple con signos. ¿Tiene sangrado activo por la herida? No. ¿Y soplos o los pulsos de miembro inferior, el miembro superior, el derecho disminuidos? No. ¿Y el examen neurológico? El señor en este momento no tiene déficit neurológico. Lo que encontramos al examen físico es un hematoma. No, primero, espere un minuto. La estudiante que estaba hablando. Sí, señor. Lo primero es, como en cualquier cosa en medicina, es la inspección, que es evidente en este paciente. Pues que es una herida por arma blanca, diría. Que no, pues, que no tiene sangrado activo en ese momento de la foto. No, lo primero que es evidente en este paciente es la asimetría de la cara. Sí. Es bien evidente. ¿Y esa asimetría está, por qué cree usted, en este paciente puntual? Podría tener un hematoma. Un hematoma. ¿A qué lado el hematoma? Del lado derecho. Del lado derecho, ¿sí? La otra cosa que es evidente en la inspección es, ¿qué más? No sabría qué más. No, es demasiado evidente, tiene sangre en la cavidad oral. Ah, ok. Bueno, eso tiene trascendencia, ¿sí? La otra cosa que hay que ver en este paciente es que tiene evidente asimetría. ¿Y en qué zona del cuello está esta lesión, a diferencia de la anterior? En zona 3. En la zona 3 del cuello. La otra cosa que es evidente en este paciente es que tiene un orificio aparente de salida y otro de entrada, pues que la foto no es muy buena. ¿Sí? Que está cruzando la línea media. ¿Sí? Okay. ¿Qué otra cosa tiene este paciente eventualmente? Piense tridimensionalmente y encuentra la respuesta. Un trauma penetrante está, digamos que afectando el platisma de pronto. Sí, o sea, si el orificio de salida va más hacia anterior, pues diría que podría afectarlo. O sea, está entrando por debajo de la nariz y saliendo por debajo del lóbulo de la oreja. Ah. ¿Sí? Este paciente, ¿qué puede tener roto? ¿El conducto esténoide, tal vez? No. ¿La mandíbula? La mandíbula. La sola mandíbula le puede producir usted un hematoma grandísimo, como el que tiene este paciente, o más grande todavía. Y eso no implica que no tenga lesión vascular.
¿sí? Pero tiene uno que tener eso en mente. La otra cosa que uno debería averiguar en este paciente es cómo fue el sangrado a través de la boca. Si ustedes recuerdan, la carótida está en contacto con la faringe. Y una forma de presentación de los pacientes con trauma carotidio puede ser un sangrado hacia la cavidad oral. Sobre todo en esta lesión tan alta. Entonces, según eso, ¿qué le haría la estudiante que está hablando? Es que no sé cómo se llaman, qué pena. Mariana. No, Mariana. Pues yo diría que llevarlo a cirugía. O al este menos paciente, hacerle una imagen. Este paciente tiene signos duros de trauma vascular. Sí. Pero está, entre comillas, estable. En el 90-60 de tensión arterial. O sea que ese paciente me da tiempo de hacer estudios. Si estuviera choqueada, estoy de acuerdo con usted, hay que pasarlo a cirugía. Este paciente yo lo puedo reanimar y hacerle estudios. ¿Qué estudio le gustaría a usted tener en este paciente puntual? ¿Un angiotac de vasos? ¿Un angiotac? Ese es un estudio, ¿qué más? El radio angiotac, pues además, o sea, ¿imágenes o...? No sé, usted me dirá. Imágenes. Bueno, pues le tomaría unos gases. Unos electrolitos. Sí. No, ¿qué otro estudio? Es que uno en un paciente de trauma toma estudios para definir conductas. Acuérdate que el cuello no solamente tiene entonces las lesiones vasculares, sino que puede tener lesión en la vía aérea, en la vía digestiva. Exacto. Listo. Entonces, ¿qué más quisieras hacerle al señor? Ya le hicimos el angiotac. Bueno, pues, ¿Qué dijimos que podía tener roto? La mandíbula. Entonces, ¿usted le estudiaría la mandíbula o no? Sí, claro. ¿Cómo? Entonces, ¿tac de cráneos? ¿De cráneo? ¿Y para qué el tac de cráneos si lo que quiere estudiarle es la mandíbula? De cara. No, es que el cráneo es una cosa y la cara es otra cosa. Pues, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, a este paciente hay que estudiarle la cara, a ver qué otras lesiones tiene, si está en una condición que permita hacer los estudios. ¿Por qué? Porque es que, por poner un ejemplo, si tiene que entrar cirugía maxilofacial y hacerle un cerclaje, eso hay que llevarlo planeado. ¿Sí? Y saber exactamente qué se le va a hacer al paciente. ¿Qué estudios le hicieron, Kelly? Al señor le hicieron una angiotomografía, no encontraron una lesión vascular susceptible de algún tratamiento, tenía efectivamente la causa de su hematoma, eran las fracturas de los huesos y no tuvo ninguna lesión vascular. Exacto. En este caso. Entonces, por eso, y fíjense que uno puede hacer el enfoque solo viendo al paciente, solo viendo la foto, usted ya sabe qué estudios tiene que pedirle. ¿Sí? Y este paciente tiene un problema que yo no sé porque me gustaría revisarle la cavidad oral. ¿Tiene o no tiene lesión de la lengua? ¿Por qué razón tiene o no tiene lesión de la lengua? Porque si tiene una lesión extensa de la lengua por herida por arma de fuego, más las fracturas de la cara, este paciente puede hacer obstrucción de la vía aérea en el momento en que cirugía maxilofacial decida, por ejemplo, cerclarlo. Sí, doctor, adelante, el esposo le hizo protección de la vía aérea por eso. Así fue. Exactamente. Decide hacerle la imagen.
Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias a quienes participaron. Para concluir, entonces, todas las heridas penetrantes en el cuello son potencialmente peligrosas y requieren un tratamiento de emergencia. Va a ser diferente dependiendo del estado clínico del paciente. La exploración quirúrgica urgente es necesaria si los hallazgos al examen físico amenazan la vida de inmediato, o sea, el paciente presenta signos duros de trauma vascular o de trauma de la vía aérea o digestiva. Y la angiotomografía pues será el gold estándar en el abordaje diagnóstico de aquellos pacientes que no presenten signos duros y que se encuentren estables hemodinámicamente. Y siempre recordar que en el trauma contundente los síntomas pueden presentarse con un inicio tardío y pueden subdiagnosticarse fácilmente, con un pronóstico muy malo para los pacientes en quienes se retrasa este diagnóstico. Entonces, nunca olvidar el trauma contundente también, esa posible lesión vascular. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Gómez, por su compañía. Hola, buenas noches. Hola, doctor. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Te felicito. ¿Quién está hablando ahí? Ernesto Fajardo, doctor, ¿cómo le va? Eso me imaginé. ¿Qué es esto, doctor Fajardo? No, me gustó mucho la charla, me pareció muy concreta. ¿Tú qué leíste acerca de los pacientes que llegan en esa zona que tú no sabes qué tipo de lesión neurológica tienes, pero sospechas que de golpe es una muy mala, no alcanzas a hacerle la tomografía cerebral, no te das cuenta si tiene o no tiene derrame, y tiene lesión de la carótida interna? ¿Lo revascularizas o no? ¿Y a partir de qué Glasgow revascularizas? O sea, porque es muy difícil medir el Glasgow en esos pacientes si llegan hipotensos, que están sangrando, están choqueados. Es muy difícil. Entonces, y a veces uno no les alcanza a hacer el TAC cerebral porque tienen que estar corriendo y subiéndolos rápido a salas de cirugía, y entonces uno queda ahí en ese limbo, si lo revascularizo o no lo revascularizo. Además, otra cosa, pueden estar borrachos, drogados, todas las anteriores. Exacto. ¿Qué leís? ¿Qué sabes de eso? No, doctor, prometo revisarlo porque no sé. Me imagino que va a haber un tiempo y una condición neurológica del paciente para definir si se revasculariza o no, pero no lo sé. Que hay tres cosas que definen que un paciente termine con compromiso neurológico en un trauma carotidio. ¿Son cuáles? Uno es el tiempo que nos demoramos en hacer shock. No. Okay. Estamos hablando de trauma carotidio común y corriente, independiente de cualquier cosa. Sí, uno es la presencia de shock. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si usted, además de tener rota la carótida, está choqueado, pues no le llega sangre al cerebro. Dos, la competencia o no del polígono de Willis. Una pregunta para los estudiantes, a ver quién me contesta. ¿Qué porcentaje de la población tiene polígono de Willis completo y competente? Silencio, esto parece... No sé, bueno. Como del 20-25%. Del 25-30% de la gente tiene polígono de Willis completo y competente. No todo el mundo lo tiene. Entonces, esa es una de las cosas que explica por qué usted hace daño neurológico. Esa es la segunda causa. Y la tercera causa de daño neurológico es que el paciente tenga... El paciente haya estado en paro. ¿Sí? Son las tres cosas que hacen que usted termine con daño neurológico, una lesión carotidia. Esos pacientes, para poderlos definir, hay una forma fácil y una difícil. La forma fácil es que usted suelta la carotida interna arriba, ¿sí? O sea, distal, la que va hacia el cerebro, y mira a ver si tiene o no tiene flujo retrógrado. Si ese paciente no tiene flujo retrógrado, ni siquiera pierde el tiempo en intentar revascularizarlo, porque ese paciente debe estar trombosado de ahí para arriba. Y hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, usted nombró el Fogarty 3,
El Fogarty 3, hay dos tipos de Fogarty 3, uno corto y uno largo. El corto es el que se utiliza en la carótida, por ejemplo. Es un Fogarty muy delgadito. Y si usted no tiene experiencia, es mejor que nunca lo use por una razón muy sencilla. Si usted lo mete hacia el cerebro y no lo hace de una manera adecuada, con el Fogarty rompe el sifón carotidio. ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Pero esa pregunta que hizo Ernesto es la pregunta del mundial. O sea, el principio básico es que uno debe intentar hasta donde sea posible revascularizar todos los pacientes, pero hay pacientes que definitivamente no van a mejorar. Así uno los revascularice. Sí, estoy de acuerdo. En la mayoría de las series de Braulio, que son series grandes, la mayoría de los pacientes los revasculariza, y ese es el principio básico, siempre intentar revascularizar la carótida. Últimamente me enfrenté a un trauma carótido que llegó a medir, creo que fue una herida por arma de fuego, tenía una fístula arteriovenosa. Entré en cirugía rápidamente y lo que encontré fue que tenía lesión de la yugular interna, la carótida interna por la herida por arma de fuego estaba completamente destruida, y lo que hice fue una transposición carótido-carótida. En ese momento, pues el segmento que tenía bueno de carótida, el paciente estaba choqueado, estaba hipotenso, lo que hice fue la transposición de la externa a la interna. Posteriormente se revisó, desafortunadamente no tenía las lupes, el paciente quedó con una estenosis del 50% de la anastomosis, y después pasé, la revisé y la reemplacé con un injerto de safena y la hice con puntos separados, que es con un chon carotidio que ya tenía la mano. En ese momento del trauma no tenía chon carotidio porque no había disponibilidad, y después pues el paciente evolucionó y se fue satisfactoriamente, pero pues realmente estos casos son supremamente difíciles. Siempre hay que intentar trabajar con chon carotidio. Yo creo que también va muy de la mano de tener un buen anestesiólogo en esos casos. Si es solo lesión carotidia, intento mantener las presiones medias altas. Si me da tiempo para anticoagular, es lo ideal. Lo que dice el doctor Gómez, siempre hay que intentar revisar el reflujo, porque eso ya da evidencia que no haya una trombosis hacia proximal, y entonces pues queda más tranquilo porque hubo polígono de Willis. Y realmente, si usted no va a usar chon, tienen que demorarse en esa anastomosis menos de 10 minutos. Pero si usted cree que se va a demorar más porque está técnicamente difícil, yo sí le recomiendo tener el chon a la mano. Se puede ser el chon de Pruinajara, o en ese caso por lo menos intentarlo hacer por lo menos con una sonda Nielsen o un chon de Yavit. Muchas gracias. Hay una cosa que dijo Ernesto que es supremamente importante desde el punto de vista técnico. La carótida interna sangra como si fuera la aorta, pero es delgaditica. Entonces, esos pacientes, idealmente, uno debería operarlos con técnicas de micro, ¿sí? Y hacer puntos separados, lo que hago yo normalmente, porque los vasos son muy, muy delgados, ¿sí? Y mucho más gente joven, y mucho más si es una mujer, porque las arterias de las mujeres son más delgaditas. Entonces, hasta donde sea posible hacerlo con sutura interrumpida. El otro detalle técnico que dijo Ernesto de hacer una transposición de la carótida es un procedimiento muy interesante porque le ahorra a uno una anastomosis y obviamente disminuye el tiempo de isquemia. Muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias, doctor Fajardo. Creo, si no es más, que terminamos. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a los doctores? La puede poner por el chat o puede abrir el micrófono. Muy interesante la reunión. Yo me enteré de pura casualidad, pero si me siguen invitando, de pronto sigo viniendo. Doctor Gómez. Hasta luego y que pasen buena noche.
Chao, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse y damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao.